Ahora sí, ahora hablamos. Hola, hola, hola. Igual no se escucha esto. Habla, habla. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. Te bajo un poquito. Ahí va. Vos avisame y salud. Sí, ya está, ya está. Ahí seguro, no sé si se escucha fuerte. Habla un poquito. Hola, 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 hola. ¿Se escucha muy fuerte? No, no, está bien. ¿Ya está el audio? ¿Ya está prendido? Sí. Ah. Bueno, hola, buenas noches, comunidad de Dios Soccer, Sudamérica. Estamos acá nuevamente para mostrar y streamear un nuevo Offi. Esto en este caso es la Copa de 3, en el que se va a enfrentar Alien Express contra el Ferro de Casana. Y bueno, eso, estamos acá con el streamer Panza. Partido, tiene pinta de ser un partido peleado este. Sí, 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 la verdad que sí. El que gana acá se enfrenta a Cebollitas. Sí, sí, Cebollitas, su club. Sí. El que gana acá. Lo veo igual más factible, yo creo que lo va a ganar Cerro, ya que tiene jugadores veteranos ya, se podría decir. Tiene a Taki Tacón y a Kenai, que son jugadores ya experimentados. Sí, sí, para que me fijo el micrófono, no se escucha nada. Ahí. Se me escucha resetura ahora. Ahora se me escucha. Para ahora. Porta antirruidos acá. Ahí, a ver. No. Hola, ahí está. Ahí está, ahí está. Creo que ahí se escucha bien. Sí, creo que ahí se te escucha perfecto, ¿no? Ok, listo, listo, mejor. Sí, creo que ahí se te escucha perfecto, ¿no? ¿Se escucha en el stream? Porque... Ya te digo. Hola, 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 hola. Sí, se te escucha perfecto. Ah, qué listo, listo. Bueno, como te decía, yo creo que el partido lo más factible es que gane Ferro por varias cosas, por varios factores, ya que tiene dos veteranos, uno es Kenagi y otro es Taki Tacón. Tiene a Derrick, ya canterano de UDR, me parece, cantera de UDA. Sí, 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 tenés razón. Y bueno, y obviamente Casana de Trick, que no es, sí, sí, no es lo de menos. Y bueno, de parte de Alien Express tenemos a ¿quién es el DT de Alien Express? Era Coco y Bocho, me parece, eran los dos. Bueno, igual hay buenos jugadores en Alien Express. Está Yegrex, no es malo tampoco. Está de Uda, Indigo, Da Baby, un par más. Está de OPB, sí, está de OPB. Campeón con pero Kano, está de suplente. Parece. Sí, está de suplente, es raro. Vas a gritar muchos goles este partido, me parece. No lo conozco a Filósofo. ¿Quién es Filósofo? Filósofo, yo tampoco lo conozco. Lo conozco de nombre. Sé que ataja bien, pero me parece que es su primer equipo, su primer Offi. Y lo ficharon recién de emergencia. Hace 5 minutos. Ah, recién. Recién de emergencia. Y a Daily tampoco lo conozco. Daily era Bailey. O el Gabo. Ah, ni idea, ni idea, ni puta idea. Bueno, va a arrancar el primer tiempo de este partido. Va a sacar Da Baby. Ah, no, sí, tiene razón Agus, jugó en TSB. El filósofo. ¿Quién? Filósofo. No, no me acuerdo. Bueno, arrancó el partido nomás. La tiene Geru.
Giroud juega con el CB. Jegrex. Jegrex que va a jugar al medio con Índigo. Casi la pierden. Índigo juega atrás con Kuda. Kuda tira el pelotazo hacia Da Baby. Que va lagueadísimo. Está muy lagueado, Baby. La tiene Johan. Johan contra Giroud. Johan que se va a la banda. Se mete. Ay. Te pido un saludo. Soy Mateo 2011. Bueno, le mando un saludo a... Soy Mateo, a Mateo 2011. Bueno, la tiene Johan por la banda. Se viene el centro de Johan que rebota en Geru y no llega nada. Ayer el, tira el pelotazo a la nada y va a ser lateral para Ferro, que lo hace Solari rápido para Johan. Johan, Johan en la banda, lo va a echar. Lo va a echar. Lo, a ver qué va a hacer Johan. A ver, va para atrás Johan. La pisa Johan. Pasó Johan, Atención Johan. Hizo dar el pase, lo interceptó y esto va a ser saque de arco para Alien Express. Lo va a hacer Filósofo. David está muy lagueado, últimamente está teniendo problemas con el ping. Está yendo bueno, a 62. Bueno, sí, y se va tepeando. Y hace X también está yendo a 70. Sí. Bueno, atención, la tiene Villa. Villa contra Palito Solari. A ver a Villa con el centro. El cabezazo de David que pasó cerca del arco, pero no. No entró. Ahora te pido un saludo, Max. Dame un saludo a Max. Bueno, la tiene Gabot. Atención con Samuel Seneise, ¿eh? Está picando, le están perdiendo la marca. Lo están durmiendo Samuel Seneise. Ahí va Johan, ¿eh? Ahí va Johan con el pase al medio. Nadie la agarró, pero le queda Kenai. Atención con Kenai, que este le sabe pegar de lejos. Lo durmieron de atrás. La tiene Ezequiel con el pase hacia DaBaby. DaBaby que juega con Villa en la banda contra Pablito Solari. Villa contra Pablito Solari. Ve a Villa, Villa, Villa contra la banda. Uy, lo pasó, lo golpeó. Bueno, se está toqueando. Lo volvió a pasar y se puede venir el centro, ¿eh? Ahí va Villa con el centro. Le rebota a Palito Solari y va a ser lateral para Allen Express, que lo va a jugar con Villa. A ver. Villa estaba pensando que va a jugar. Puede jugar con Geru. Uno juega con ACX, ¿eh? ACX con el pelotazo al medio. A Baby que no llegó. Y va. La, creo que llega Taki. Taki. Taki Tacón. Taki Tacón que está jugando defensor. Taki juega claro, con... ¿no? ¡Ay! La regaló Taki. La regaló Taki y la tiene Indigo. Atención, Indigo. ¡Ay! No se conectaron bien y la terminaron regalando a Gabot, que va a jugar atrás con Derrick. Derrick juega con Taki Tacón. Taki Tacón. Ahí va Taki Tacón. Va Taki Tacón por la banda. Sigue Taki Tacón. Corre Taki Tacón. Piense dónde dar el pase. Y la termina regalando a Kuda. Kuda que va a tener un pelotazo rápido a la otra banda para Villa. Villa que va a ir por la banda, se lo quiere pasar a Pablito Solari. Villa que se va para el medio, vuelve a ir para la banda. Se va para el medio otra vez, vuelve a ir para la banda. Y va, atención Villa, se viene Villa, 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 Villa por el pase al medio. No fue muy bueno y Derry dando un pelotazo a la nada. Y el le termina dando Jegrex. El Gabo ese SM juega bien igual, creo que salió campeón el de la internacional con Bravona. La verdad que no lo conozco, sinceramente, Tortuga, es que estoy re perdido. Tortuga Mecánica me parece que se llamaba antes. Ah, Tortuga Mecánica, ah, entonces sí, sí lo conozco. Ese chon. No sé si jugaba más que Lisa, Tacón igual. Nunca lo vi jugar mucho a Lisa. Yo sí, jugó en Thor, yo lo conozco hasta aquí. Juega bien. Bueno, la tiene David que no la paró. Y Johan, la tiene Johan en la banda. Se viene el jugador de Ferro. Ahí va Johan, Johan, Johan contra Geru. Johan contra Geru, que es el... Uy, uy, pasó Johan, ¿eh? Atención, Johan, se viene Johan, le pegó al arco. ¡Tres años! ¡Doble palo! ¿Qué carajo pasó ahí? Doble, doble palo. Se salvó Allen Express. Se salvó. No sé, hubo doble como, palo. Hubo como dos palos ahí. Hubo dos palos ahí. Sí, sí. No la tiene Taki Tacón. Taki Tacón va a tirar el pelotazo para Samuel Seneise, que lo cabeció al piso. Y la agarró Filósofo, que va a dar el saque al medio para Índigo. Índigo que va a jugar con Geru. Geru que se la da Villa. Villa, Villa contra Johan. Se termina sacando Johan, pero la recupera Villa y va a jugar atrás con Geru. Geru termina tirando el pelotazo a la otra banda para ACX. O atrás con Kuda. Tiene Kuda. Kuda juega con ACX. ACX tira el pelotazo a DaBaby. Ay, no, está lagueado ahí. Bueno, igual terminó yendo para Villa, pero me parece que no llega. No llega. Primero no llega. Y la revienta la mierda. Sí. Tiene. Está de suplente en Ferro Cuni. Y en Alien Express está Tadeo. ¿Y Coco es capitán? DT. DT es 8, me parece. Un tabocho, ok. Bueno, Samuel Sainz se le pegó al arco. Atajó Filósofo. Atento, Filósofo, que va a tirar un pelotazo allá a DaBaby. A ver, DaBaby. Ay, se la termina dando Gabot, que va a jugar con ese cabezazo hacia Kenagi. Kenagi contra Kuda. Kenagi contra Kuda. Atención, se viene Kenagi. Atención, Kenagi. La pisa Kenagi. A ver qué va a hacer Kenagi. La pisa Kenagi. Juega en el medio con Gabot. Termina rebotando con Índigo y lo termina ganando Kenagi otra vez. La tiene Kenagi. Va a Kenai, se lo terminan durmiendo atrás a Kenai, la agarra ACX. ACX que la pierde contra el Taki Tacón. Va a jugar atrás con Derrick. ¿Lisa Taki es Taki Tacón o no? Sí. Sí, Lisa Taki es Taki Tacón. Ah. No, por las dudas. Sí. La tiene Daily. Daily juega atrás con Derrick.
Terry juega con Gabot. Con Gabot. La tiene Gabot. Juega atrás con Pablito Solari. Pablito Solari tiene el pelotazo hacia Kenai. Ay, le cagó el pica Kuda. Pero de todas formas no llega a Kenai. Y va a ser lateral para Alien Express. Lo hace Kuda. Lo tiene a Yegrex. Lo tiene a ACX. Tiene a varios. El pin me mató, perdón. Uf. Ah, bueno, se fue. Quitió la mierda. A mí me dijo igual. Tiene a Tadeo. Igual supongo que. Que van a cambiar a uno. Tipo, va a ir Tadeo en las bandas. Porque Tadeo juega, me parece, por las bandas nomás. O sea, sabía jugar a CF, ¿no? Pero yo lo veo más Tadeo por las bandas. Sí, igual la mina de ahí me tiró la cal de que iba re lagueado y que iba a salir. Me dijo que en el segundo tiempo iba a salir, pero salió a la mitad. Sí, mirá. Bueno, va la banda. Hace X de CF y Tadeo BRW. Sí, Tadeo tira muy buenos centros, por eso supongo que su fuerte son las bandas y no el medio. Sí. Jerez, ahí está. Está fuera del campo. Está teniendo un buen partido los dos equipos. Sí. Pero yo creo que este partido lo va a terminar definiendo Ferro por la razón de que tiene a un veterano en la delantera, que es claro. Kenai. Y eso le puede jugar mucho en contra. Tiene más posición Ferro ahora. Tiene claro, 50, claro. 53 y AX tiene 47. Sí. No tiene Kuda. Va a ser lateral Kuda para Índigo. Índigo juega atrás con Yegrex. Yegrex tira el pelotazo de banda a Jeru. Jeru con Índigo. Indio la abre con Villa, la tiene Villa, conduce Villa contra Pablito Solari, ahí va Villa hacia el medio, termina jugando con Índigo amaga, pasa Índigo, va a terminar viendo con Villa, atención con esta, ahí va Villa con el centro, le queda el rebote a Villa y se termina tosqueando todos y le termina agarrando Johan, atención con esta contra que sube Taki Tacón, atención. Está Kenai en la otra banda. Ah, ¿sabes que está offside? No está offside. La tiene Kenai. Va Kenai. Atención con esta jugada que es peligrosa. Kenai, ahí va Kenai. Kenai se quiere meter al área. Va Kenai. Corner para Ferro. Lo va a hacer Kenai. Está Samuel Zeneise y Johan en el área mientras Taki Tacón está en el medio. Ahí va Kenai con el centro. Rechaza Alien Express. Le queda Tadeo que va a jugar rápidamente con Indigo. Se puede unir a contra de parte de Alien Express. Indigo tira el pelotazo a ACX. No la agarró, pero creo que le queda a Tadeo. Le queda Tadeo, atención. Uy, se lo dijeron en la verga. Lateral para Alien Express, la hace Tadeo. Tadeo PB. Tadeo PB que va a jugar atrás con Kuda. Se la devuelve. Ay, no le agarró Tadeo PB. Y va a ser lateral para Ferro. Lo va a hacer Gabot. A ver, Gabot. Va a jugar con Kenagi. La tiene Kenagi. Kenagi, va Kenagi. Kenagi está contra Kuda. Samuel Zenese le quiere pegar, pero está offside. Ahora no. Ahí tiene Gabot. Gabot, que va a hacer Gabot. La va a abrir con Kenagi otra vez. Ahí va Kenagi, se la termina rustiqueando a Kenagi. La agarró Tadeo PB. Tadeo PB que. Ay, lo amagó. Y ahora tiene Johan. Lo marca Villa y Jeru. Creo que no. Así lo golpeó. Atención con esta Johan, ¿eh? Ahí va Johan. Ay, pensé que lo iba a echar. ¿Corner? Sí, corner. Corner para Ferro, lo va a echar Johan. Está solo Samuel Zeneise en el área, no creo que le gane. Ahí está Kenagi. Atención, se viene el centro de Johan. ¡El cabezazo! Atajó Filósofo en un cabezazo de Samuel Zeneise, no muy potente, porque creo que rebotó en uno de Alien Express. Y la terminó agarrando fácilmente. Tiró el pelotazo Filósofo, no lo agarró nadie. Arco. Tiene Daily ahora. Daily que va a jugar atrás con Pablito Solari. Pablito Solari la va a abrir con Johan. ¿Qué Johan es este? ¿Cuál Johan? Carbonero, Johan. ¿Es Johan Carbonero? Sí, Johan Carbonero. Ah, no sabía que jugaba en Ferro. La tiene Taki Tacón. Va a jugar atrás con Derrick. Jugó en Nude, sí, también me parece, Johan. Sí, jugó en Nude. Fue un par de equipos, esa cosa. Johan. Pasó de largo. La tiene Villa, la tiene Villa, atención, Villa que se le olvidó la pelota, pero la termina recuperando con Índigo, juega con Índigo. Ahí va Índigo, quiere pasar Índigo, la termina abriendo con Villa, atención, Villa que va a echar el centro. Ay, se tosquió, le termina quedando a Derrick, va a tirar el pelotazo y va a interceptar Jeru contra Jeru, se la da Índigo. Índigo que quiere pasar, ¿pasó Índigo? No, se la rustiquean. Y creo que la va a agarrar Filósofo. Listo, la va a agarrar Filósofo y Filósofo va a tirar un pelotazo a... A Gabot, uy, mira cómo la regaló, Guarda con esta, que la tiene Johan. Johan en la banda, ahí va Johan. Se la termina sacando Jeru, pero la termina recuperando. Johan pasó, atención, le puede pegar Johan, Ahí va Johan. Le rebota Yegrex y le queda Samuel Zeneise, que no sé si le quiso pegar, pero no pudo. Recuperó Samuel Zeneise, se la da Johan. Johan que llega, tira el centro para quiso tirar un centro a Samuel, me parece, y no llegó. Una nueva lateral para AX. Ahora tiene Yegrex. Ya le va a tirar el pelotazo al medio para CX, que lo ganó. La puedo abrir con Tadeo. Si Tadeo
desborda, lo puede llegar a echar. Y atención con esta, ¿eh? Atención con esta, va Tadeo con el centro. ¡Oh! Atajó de ahí el cabezazo de Azequis, que fue al medio y la logró atajar. Y ahora va a jugar con Gabot. Gabot juega con Pablito Solari. Solari juega con Johan. La tiene Johan. Johan, conduce Johan. Termina jugando al medio con Gabot. Gabot lo tiene a Samuelsen ese que le está picando. Ahí va Gabot. Gabot va a jugar con Kenagi. Kenagi va. Espera. Te espero. Bueno, falleció el Beto, parece. Hola, Oli. Me vino a hablar mi papá. Vi un travesaño de Kenai. Sí, creo que hubo un travesaño de Kenai. Bueno, sí, se va a hacer el partido. La tiene Gabot. Saludos al papá Beto, te dice Potatus. Vuelto, boludo. Hola, Potatus. A ver si me pones las camisetas de cebollita que me están rompiendo las pelotas, amigo, por favor. Quiero mis camisetas. Muy más que nada. Camisetas de cebolla, ¿eh? Las vi. ¿La vieron? La GK está buena. La GK está buena, sí, la GK tuvimos como una hora y media haciéndola. Bueno, la tiene Daily que va a jugar con Derrick. Tiene Taki Takon que puede jugar, tiene un pelotazo Samuel Seneise, que no lo vi mucho Samuel Seneise. Y termina haciendo un filtrado para Kenai. Bueno, atención, se viene Kenai. Kenai que enganchó de más y se la termina sacando Kuda, pero la recupera Kenai. Kenai pasa, pero pasa por el medio, no, se va para. ¡Uy! Qué bien que pasó ahí, boludo. Palo. Han tenido muchos palos, boludo, hubo como 6 palos ya. Pará, uy, guacho, pará. Se me grayó, me parece. ¿Se te grayó? No, estoy. Daily. ¿Qué pasó? No vi. Bueno, se terminó el primer tiempo. Ahora en 3 minutos se termina el primer tiempo. Sí. Tiene Pablito Solari. Pablito Solari juega con Gabot. Un partido bastante peleado, ¿eh? Pensé que iba a haber goles. Onda, muchos goles. Pero no, está haciendo un partido. Sí, bastante peleado. Tiene Samuel Seneise. Esto es un partido nomás, ¿no? Sí, es un partido y si no, penales directo. Es ida y penales directo, me parece. Sí. Ok, bueno, igual se viene Johan, ¿eh? ¡Atención, Johan! ¡Le pegó el arco! ¡Atajó filósofo! ¡Qué bien, filósofo! ¡Atajó filósofo! Sí, la verdad que sí. Ya atajó varias filósofos. Muy bien, filósofo. Igual se salvaron un par. Ya sí, hubo 6 palos. Ay, casi. Creo que lo que le cae a Tadeo es el lag. Pero igual ya juega hace como 3 temporadas, tiene que estar acostumbrado. Sí. Pero igual dejó el juego una temporada. Así que sí, está duro, Tadeo. Claro. Bueno, se viene el primer tiempo. Gran primer tiempo para los dos equipos. Sí. Ese palo de Johan que. Doble palo. Dentro filtro. Últimamente pasó algo que a Baby no sé qué pasó y lo banearon de los túneles. Por eso va laggeado supuestamente. Sí, creo que sí. O no, Nacita está testigo. Había visto que a Baby lo habían desbaneado de Yosa, pero no de los servers de túneles. Igual laggeado en los servers de túneles. Sí. Che, Beto. ¿Qué? Voy a intentar la última opción que tengo para bañar a Dabobi. No sé, no creo que funcione, pero la voy a intentar. A ver.
Que está atento acá. Ahí viene todo el servidor. No creo que funcione, pero bueno. ¿Pero por qué está bañado? Estuvo bañado, ya lo debañamos, pero no sé por qué sigue bañado. Pero está como bañado el túnel, de los túneles. Y va layado. Está bañado el servidor de líos. Che, vos te están yendo cornudo, Gerundio. Gerundio, que tú estás jugando líos a la novia, le entran entre 5 personas. Pará que arranque el segundo tiempo. Uy, ya arrancó. Ya arrancó. Bueno, la tiene Taki Takon, que tiene un pelotazo al lateral. Y se viene lateral de X, lo va a hacer Geru. Che, ese es filoso tremendo de U. ¿Quién? Filósofo. Juan TCB, creo. No sé quién es. Sí, está hace bastante en la comunidad, me parece. Igual no se me ocurre quién puede llegar a ser. ¿Shed? No. Nah, pero no. Yo no estaba ni igual. No, es argentino este igual. Un arquero de uno conozco. Pancho Pantufla, pero igual no creo que vuelva al juego Pancho Pantufla. Nah, sí, no creo. Oye, atención, ¿eh? Ahí va Kenai, señores, se viene Ferro, va Kenai. Kenai engancha, Kenai la termina perdiendo con Indio. No, a ver, no. Me dice que no estaba bañado el labo. O me pasó mal el CP, una de dos. Uy. Pega el travesaño ahí. ¿Qué travesaño? A mí le pega la mitad de la cancha. Bueno, sí, no, sí, sí. No. Chao. Chao, bueno, tú. La tiene Taki Takon por el medio, que va a ser un filtrado para Kenai. Atención, está Samuel en el medio, lo puede echar, ¿eh? Ahí va Kenai con el centro, no muy bueno. Y se termina yendo. ¿Cómo? Nada, me pica nadie. Tiene Indio. Indio en el medio, la tiene Indio en el medio, va a tirar el bochazo por arriba que no va a llegar a nada. Uy, lo puse por cosas, soy un down. Este tetro, boludo, se zarpa. Pensé que lo tiene Johan. Pensé que le iba a habilitar al otro. ¿Quién es Picha? Picha, Pitufo. Ah. Bueno, tiene Kenai. Atención, Kenai contra Kuda, que lo está teniendo hijo Kuda, Kenai. Sí, bueno, se viene Kenai. Me cerró el orto. Kenai con el pelotazo. Ni se movió, filósofo. Ni se movió. Sí, sigue. Ni se mutó. La tiene ACX contra 2. La puede abrir con Villa. Villa puede jugar al medio con Indio. Tiene Indio por el medio, atención. Ahí va Indio, va Indio. Que va a tirar el pelotazo. Oh, lo quiso tirar de flick y le salió como el orto. Bueno, el lateral para Ferro. Lo va a hacer Taki Takon. Samuel Zeneise. Mal pase, termina en Kuda. Kuda juega con ACX. Uy, 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 cómo pasó ACX, ¿eh? Atención, la puede abrir con Villa y esta jugada es peligrosa. Ay, ya no es peligrosa. Bueno, igual sí, porque la tiene Villa y Villa con el centro. Rebota en palito solar y va a ser corner para X. Está Tadeo. Y ACX. Ojo con ACX en el segundo. Ojo con ACX en el segundo. Lo están durmiendo. Lo volvieron a ACX. Atención con esta jugada. Si la tiran bien, puede ser gol. Atención con esta jugada. Que hizo tirar olímpico. Olímpico de Villa que no funcionó. Igual Villa le pega bien a la pelota, pero para mí no era para olímpico, era para tirar centro. A la olla y bueno, que lo meta ahí. Uy, ACX. Ay, ACX contra para Villa. Le puedes pegar, Villa, si querés. Se enganchó Villa, perfecto. Ay. Si se le dio un poquito más corta, le pegaba bien. En el centro de Villa para ACX. Atajó el arquero. ¡Te rebote! No. ¡Afuera! Atajó Daily. Atajadón de Daily. Atajadón. Una volea. Bueno, si viene el centro otra vez. Atención, que la jugada no se termina. El rebote para Gabot. ¿Qué? ¿La va a sacar a la mierda? Sí. Tiene Samuel Zeneise. Samuel Zeneise. Va a tirar el filtrado para Johan, pero no llega y lo agarra Filósofo, que va a tirar el pelotazo a Taki, no. A Kuda. Bueno, la terminó en Derrick, que va a jugar atrás con Daily. Daily va a jugar con... ¿Para qué tengo que hacer? Ahí está, ahora sí. Con nada. La tiene Geru. Geru con Índigo. La tiene Índigo. Índigo que la abre con Villa. Villa. Ahí va Villa. Sigue Villa, se va por el medio. Está haciendo amagues, es muy predecible ya Villa. Bueno, va Villa, atención, le pegó Villa. Atajó Daily. Atajó Daily. Daily que va a jugar con nadie. Sí, con Gabot. Gabot se la pasa a Derrick. Derrick juega con Taki Takon.
Ahí, Dango va a tener un pase por arriba hacia Gabot. La tiene Derrick Gabot. Están haciendo una serie de pases. Muy buenos pases de parte de Ferro. Bueno, la tiene Johan contra Giroud. Johan, va Johan, desborda Johan, se mete al medio Johan, va otra vez a la banda Johan, atención, atención, que lo hizo muy bien Johan, va Johan, sigue el área Johan, quiso hacer un pase al medio para Samuel, pero interceptó Jere, que va a jugar rápidamente con Villa. Atención, 3 contra 3, está contra, no llegó a nada, y la termina agarrando Johan otra vez. ¿Samuel se dice solo? ¿Ahí por mí? No, estaba. Johan juega con Gabot, la tiene Gabot, Gabot, la pisa Gabot, Gabot, sigue Gabot, va Gabot, la abre con Kenai, Gabot, le erró la pelota a Kenai, está duro Kenai. La verdad, yo pensé que iba a ser el carry. Creo que disolvió Braona, dejó de jugar, me parece. Sí, creo que sí. Mira, ahora se fue. No. ¿Qué pasó? No, había. Entró Kuni. Sí, entró Kuni, pero habían cambiado Kuni y Taki, pero cambiaron de vuelta. Y ahora Kuni va a LW. Salió Kenai, entró Kuni de LW y Taki de LW. Domador of Cachorro, la primera vez que uso Twitch. Ah, ves un virus este. La regardea. Alto virus. Pero es como si fuera difícil manejar che, Twitch. Che, pota, boludo, si juego antes es... Nada, amigo, ya. No sé qué decir. Domador, no es difícil usar Twitch, amigo. Es como YouTube, boludo, qué sé yo. Pero usaba un VPN y parece que ya le había dado por eso. Hola, hola. Perdón. Está el día hablando de Tomio. Me hablan todos. Bueno, se mira el timeout. La tiene Jerez, va a tener el pedazo a Tadeo PB. Tadeo PB. El PB. Juega con Indio. Tadeo PB. La tiene Indio. Indio juega para Tadeo PB. Atención con esta. Atención, Tadeo PB. ¿Le puede pegar? No, va a echar el centro. Tadeo PB. El cabezazo. Uy. Muy despacio. Ya termina agarrando fácil Daily. Se le iba a jugar con Samuel Zeneise. Samuel Zeneise que la pierde con Jegrex. Jegrex juega con Tadeo Peba. Atención, atención. Muy buen pase para Tadeo Peba. Tira el centro. Tadeo Peba. Rechaza. Le queda a... ¿Qué pasó? ¿Qué entre Potatus? Hola. Entra Potatus. Ahí está, ¿verdad? No, la pota. La pedía a la gente, boludo. Ah, misión, tengo las 5 pizzas en el esófago todavía, con el pajero y al pedo. No, terminaba vomitando. La tiene Villa. Villa por la banda, Villa que la quiere echar, rebota, le queda Índigo. Índigo. Ahí va Índigo, a ver qué hace Índigo, la mueve Índigo, la tiene jugando atrás con Geru. Geru que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! La perdió Geru, atención, atención, se viene. Se viene Johan, que ya lo cuerpió. ¡Ya lo cuerpió! ¡Se viene Johan! Y la cagó Johan y termina agarrando Jerex, juega con Villa. Villa con Indio. Tiene Indio. Indio que es rustiqueado por Gabot. Y le queda Johan. Johan va en la banda. Johan contra Indio. Bueno, le queda Gabot. Ahí va Gabot. Le puede pegar si quiere Gabot. Gabot la termina abriendo con Kuni. ¿Kuni lo va a echar? Lo echa, ¿eh? Ahí va el... ¡Uy! El medio, el centro de Kuni. Le va a pegar Samuel Zeney. Se rebota. No sé qué jugador, pero le termina agarrando Indio. ¡Ay, Indio! ¡Ay, Indio! Muchos jugadores que juegan en Tokyo Bay y en CAD. Va a meter a uno solo de CAD. Tadeo. ¿Qué pasa? ¿Cuál? Tadeo. ¿Es penales de una acá? ¿O hay de... No, ahí alargue. Si pusieron bien el... Ah, ahí alargue. Ah, okay. Sí, me parece que había puesto bien el ex que Tetro, así que supongo que sí. Puso la copa de tres. Sí, claro. Sí, creo que sí. Sí, pues ya veo. Pobre Tetro, no le tienen confianza ya, boludo. No se tienen confianza, no Tetro. Exacto, de 5, está en un cumple. Todo gila, amigo. Le quiero dar la bienvenida al árbitro de la prueba. Aprobados, Tranza, Raider, Gallardo, Bocho y Lauta. Bienvenidos. Vamos. En los comandos, Johan. En los comandos sí que tengo miedo. Después le vamos a explicar igual. Sé lo de los básicos, ¿viste? Team Kit, Team Name y bueno. Uy, Kuni, se viene Kuni, se metió el área. Ay, mal pase de Kuni. Era buena, entró pero... A Baby, no. Entró a Baby. Volvió. ¡Uy, el centro! ¡Le quedó el rebote! ¡Gol! ¡Gol! De Ferro, de Sa...
Samuel Ceneyce. Un rebote que le quedó a Samuel Ceneyce y lo liquidó. Lo liquidó Samuel Ceneyce de un cabezazo. A vos, Beto, puto, palo. ¿Cómo? Para vos, Beto, puto, te puso gerundio. Un alto boludo, gerundio. Yo lo llamé y no, hasta o sea, no quiso venir. Ya lo vamos a agarrar, gerundio, boludo, en la ropa de tren, lo vamos a coger. Pero no tiene equipo, me parece. Igual decía que el equipo de Casana se propuso que Fer no tire centro, que no juega lo mismo que juegan los demás equipos, y acaban de meter un gol de un centro. Factos. Lo tiene Gabot, se puso 1-0 el partido, tiene que salir a buscarlo. Hay un express. Uy, 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 atención, atención, se viene Jerez con el... Ay, déjala pasar. Me da la sensación, que la delantera de Ats no le hace daño a nadie, boludo. Sí, Tadeo ha tirado un centro bien. Y Tadeo lo único que sabía hacer en Cádiz era tirar centros, pero hace mucho no juega. Se retiró una temporada entera. Sí, la temporada pasada no jugó. Claro. Pero ¿quién es Tadeo? El bueno no lo conozco, no tengo ni idea quién es. El ASX. Ese me parece que... creo que es Camello. Camello Soto. ¿Quién mierda es Camello? ¿Quién carajo es Camello, boludo? O Derlis y Michota, o así. No sé qué. No sé. Che, igual el Cerro. Yo pensé que iba a sacar muchas más ventajas, Cerro. Sí, sí. Yo también. No, la tiene Cuni, ahí va Cuni. Cuni que va a tirar el pelotazo. No pudo. Le quedó a Yegrex. La llevó a agarrar Yegrex con el pase a ASX. Atención, una le tiene que salir a Alien Express. Una. No están pudiendo. Vale, supongo que lo va a echar. Supongo. Ahí va a seguir con el centro a Villa. Oh. Mal centro. Le queda a Cuni. Cuni va a tirar el pelotazo a Johan, pero la va a interceptar Geru. Lo está saliendo a buscar, porque si no, no llegan, Se faltan 9 minutos. Ay. La tiene Johan. Johan se manda al medio de Johan. Lo tiene a Samuel Ceneyce. Samuel Ceneyce. Sí, Samuel Ceneyce por la banda. Lo tiene a Johan Yacuni, Ahí va Samuel Ceneyce. Da una vuelta Samuel Ceneyce, tira al centro, le rebota y va el córner. Ahí va, se viene el córner de Ferro, lo echa Samuel Ceneyce, está Johan y Cuni, Ahí va, ahí se viene Samuel. Ahí va Samuel. Uy, lo cambiaron. No, la tira Johan. Time out de Darien Express. Tengo información del banco de Darien Express, se nota muy nervioso a Bocho. Y el otro capitán, no, el otro de T no me acuerdo quién era, pero también está Coco. Muy nervioso. ¿Coco? Sí, Coco. No sé quién es Coco, pero bueno, los dos están muy nerviosos en el banco y que no tienen micrófono ninguno de los dos. Oh. Príncipe, el de, ¿cómo es? PCS, creo. Príncipe estuvo en un montón de equipos, nunca lo vi jugar. No sé cómo juega Príncipe, no sé qué juega, pero todos dicen que es crack, pero nunca lo vi jugar. Creo que decían que juega como Trox. Pero todos es arquero. ¿Serio? Sí. Va, o sea, jugó de jugador, pero no le fue muy bien. La tiene Johan. Johan va a echar el centro. El cabezazo. Se interceptó Yegrex. De jugador. O sea, arquero. Claro. La tiene Villa. Arquero. Nunca jugó de jugador. Villa. Ahí va Villa. Pasó Villa. Pegale. Atajó Daily. Atento, Daily. No está pudiendo. Tiene que hacer un gol rápido a X porque si no se queda afuera. Lo bueno es que si pierde a X me van a hacer caso en el grupo de las cartitas. Vale, entendidos. Uy, Cuda, ve a Cuda, sube Cuda, va a subir Cuda, atención que va a ser Cuda. Cuda, pasa Cuda, le puedes pegar si querés, No. No tiene Johan ahora. Últimos 5 minutos del partido. Últimos 5 minutos de vida para X. Ahí va, la tiene Taki Tacón. Yo no estoy relatando, amor, la concha de tu madre, está relatando. Tira. Taki Tacón. Uy, mirá cómo picó Samuel. Ah, interceptó Yegrex. Atención. Quiere el milagro. Alien Express, lo quiere empatar Alien Express con estos 3 últimos minutos de vida. Ahí va Villa. Termina jugando atrás. Me preguntan, Yegrex en el medio. Ahí está, se viene Yegrex, pégale. Me preguntan, ¿Potato es verdad que fue a borrar todas las cartas? No sé nada. Hoy vi algo en el Discord, pero no sé qué pasó. Puede ser que Flaquito se mande una cagada. A veces le pasa, ¿viste? Tiene Villa quiere empatar el partido y lo quiere ganar. Villa, pasó Villa, atención. Villa juega al medio con Tadeo. ¡Gol! ¡Gol!
Alien Express de Tadeo. Una jugada excepcional de Villa que hace un pase perfecto para Tadeo, que no dudó ni un segundo en pegarle de primera al arco. Y gol de Alien Express, que lo va a empatar en el minuto 90-89 del partido. Y el partido se pone 1-1. Me preguntan, Patato, ¿cómo sé si mi postulación ha sido aprobada? Y básicamente, si no tenés el rol es porque no te la aprobaron. Y si te la aprobaron, porque tenés el rol. Se me creyó la puta madre. Lo reemplazo a Índigo, le tiene Índigo. Jerez. Ah, porque re estaba así. Jerez. Pitufo. ¿Pitufo es el de la foto de Beto? Villa. ¿Eh? Villa. ¿Qué? El Pitufo. Que tiene después Beto en la foto, el gato Pitufo. Puta, me anda mandando un mensaje raro ya, boludo, del Discord. Es que me sale en Instagram y se me pegó la canción, boludo. ¿Sí? Yo no entendía qué mierda era ese gato. Le pegó con la otra comba. Si no era y ahora se me pegó, boludo. Concha, Dios, soccer. ¿Penales directo? No, y alargue. Lo empató el último. ¿Cómo era para entrar ahora? ¿Era punto y coma? Password. Y la password, que ya sabes. Ya sabes cómo es. Para nada. Gol de Tadeo, ojo. Sí, sí, cerrando ahora. Yo soy una mierda, lo de ah, aquí. Esto es copa, pregunta que nadie. ¿Cuándo un jugador sale, puede entrar de vuelta? ¿Cómo? Si un jugador sale, ¿puede entrar de vuelta? Creo que no. Sí, sí, ah. Sí. ¿Sí puede? Sí, sí, boludo, ¿cómo que no? Eso no sabía. ¿Me lo devanearon? Pongan a David. ¿Cómo le da hoy? Tanto que pidieron desbañarlo y sí, está en el banco el pelotudo. ¿Qué trajo? Porque iba relayado, boludo. Se iba tepeando. Sí, sí. Iba como a 100 no, de no, pin. No, podía perder una pelota. Mira, ahora está haciendo bueno, 38. No, está en la vida. Se confió Kazana abajo, está aquí arriba, Cuni abajo. Uy, lo va a liquidar, Ferro, los quiere matar. Igual Cuni defiende bien. Mira el Taki ahora de CM. Che, claro que no está jugando Kenai. Tan mal jugó, no vi el partido. Kenai sí jugó. Sí, sí, vi que empezó jugando, pero no. Vi que lo sacaron, pero no vi cómo jugó. Jugó muy mal, ahí lo saqué, no. Jugó bien, jugó bien. Porque es raro, porque el Kenai contra estos equipos puede hacer la diferencia. Ay, digo, la verdad, yo pensé que Kenai iba a carrear como un hijo de puta, mira, pero no. No hizo mucho. No. Te digo, mi opinión, Cuba lo tuvo de hijo Kenai en el partido. Por hasta ahora. No lo pudo pasar Kenai. Entró Kenai de nuevo. Por Samuel. Entró Kenai de césped, sí. Ahora lo marca Jegrex. Puta, ¿la bueno, detrás vos? Tiene Lofi y Tetro ahora, porque juegan Cas. Va a arrancar el alargue. Empezó la prórroga. 1-1 está el partido. Partido picante. Muy divertido. Muy divertido, sí. Lástima que hubo dos goles nomás. Sí, bueno, pero la verdad sí, yo prefiero que sea un partido de pocos goles antes que uno de muchos. Sí, porque después. La que sea más lea. Yo no entiendo cómo puede gritar todos los goles de Beto sin que lo caiga la piña, boludo. Mal, boludo. Yo no puedo levantar un poco la voz que me ha echan de mi casa. Le quedó a Kenai, atención, la tiene Gabot. Gabot, que se le quiere pasar a Kuda. Gabot, quiere pasar a Gabot. No, agarró Jere. Ay, ¿por qué la pisa ahí? Muy peligroso. Showtime. La tiene Pitufo, juega con ACX. ACX juega con Índigo. Índigo con devuelve a ACX. Atención, atención con ACX. ACX que la puede abrir con Tadeo. La abrió. Ay, esa comba. Termina siendo lateral para Ferro. Lo va a hacer Kuni. Kuni va a jugar atrás con Derrick. Derrick va a jugar con. Ay, la regaló. Ay, la rostiqueó. La terminó jugando con Gaot. Gaot juega con Taki. Taki juega con Pablito Solari. Atención, Pablito Solari se la va a dar a. A ver, Pablito Solari conduce, se la da a Johan. Johan contra Pitufo va a tener el pelotazo de Johan hacia Gaot que no va a llegar. Cuba le intercepta, le termina quedando a Tadeo. Tadeo no llegó. Tengo info del usuario. Me dicen que Tadeo gritó el gol desaforadamente, aturdió a todos en el voice. Tenemos un infiltrado en el ay, mira. Se viene Kenai. Kenai se la da a Taki. Taki se la da a Johan. Atención. La bomba irritante del mundo, boludo. Johan, haga Johan, atención, Johan quiero jugar al medio, no pudo.
Cuando satura Tadeo es muy molesto, boludo. No hay Gil, Tadeo, te quiero mucho, pero bueno. Igual, al margen de que ponerle que Ferro no quiera jugar a los centros, que digamos que es respetable porque la idea del juego tampoco es que se ve una idea muy clara de lo que quiere hacer Ferro con la pelota. Buen pase para Kenai, que la termina perdiendo Kenai. No juega nunca Kenai, igual, no juega mucho Kenai, ¿o no? Creo que desde que descendió Bravona no lo vi jugar a MM ni nada de eso. Y ahí va Villa por la banda, Villa por la y la perdió Villa. Tuvo, claro, toda la mitad de temporada sin jugar. Ya fue Porque hace Bravona mucho, volvió. aparte yo creo que ya va a llegar un momento que te quemás de líos. Yo creo que para mí hay jugadores, los que jugamos hace mucho, ya no podemos mejorar mucho más. Además, a veces te hace mejor no jugar por un tiempo, juegas mejor. ¿Vos, es verdad que vos la llevas manteniendo? Sí. Me ¿Por qué capo. no quisiste no innovar? Porque me enteré este año que hay que hacer muchos Uy, clips. uy. Pero ya fue, ya estoy viejo para cambiar. Tenés que aprender a sincronizar los movimientos, un quilombo. Aprender a llevarla bien cliqueando, digamos. ¡Uy! ¡Entró David! ¡Entró David! ¡Entró Entraste ahí, ¿no? David! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que entra David! ¡Entra David Indio que va a jugar con Tadeo PB! ¡Tadeo PB que va a tirar el pase a David! ¡A ¡Ay! David, pégale! Ah. ¡No, a David! Entró ACX. ¿Me puedo quedar? ¿Por qué para el Salió chip, coño? ACX. Sí, Ahí va me quedo. Kenai, Kenai la puede abrir con Gabota. Atención con Ferro, atención con esta Ferro. Ahí va, la perdió y le queda Cuda. Tira el pelotazo a David, dale que se termina, se termina, se termina. Épico que lo gane la baby. Dale, ojalá. Ya estoy viendo un gol al 120 de la Baby, boludo. Un gol de Sería increíble, volea, ¿no? boludo. Al ángulo. David tira el pelotazo y se ha terminado el partido. Yo creo que no llegan una más. No, creo ¿Sí que llegan? No, no llegan ni a palo. no. No, No llega. llega, no llega, no, no llega. No llegó. El segundo tiempo en la prórroga. Entró bien. Entró bien, me gustó mucho. Qué lindo sería unos penales, boludo. Relatar unos penales. Va, para vos, Beto. Yo no quiero decir nada porque siempre que digo eso terminan metiendo un gol. Pero Pero. si es que en el hipotético caso de que vayan a penales, ¿no? Sí, estaría bueno. El Tadeo, hoy a la mañana, el gordo metió un gol en un MM y me aturdió todo. No, viste que mete un gol y aturde a todo el mundo, boludo. Se ¿qué mete tienes? el micrófono en la garganta, boludo, hijo de puta. Tiene hinchada personal, David. Entonces funcionó. Parece. Para que. Uy, ahí va Indio, se la puede dar a David, dásela a David, David, ¡Oh! ahí va No, David, que mal. juega con Tadeo, Tadeo tira el centro, le quedó a Era el gol de Indio, la baby, ¿eh? mira el gol de la Baby, ahí va Arco. Indio, Indio, le va a pegar al arco Ah. Indio, uy, Ojo, acá, tremendo. Dijo Pepsi que si gana el partido de la baby le hace una carta con GIF. mirá, Flipé esto, alta oferta, ¿eh? Sáquenlo a David y ponen ahora. la tiene Johan. Johan, va Johan. Le va a pegar al arco. ¿Le puede pegar? Sí. Ah, no. Tiene un pase al medio, ¿no? Muy bueno. Y termina Jere dándose la Villa. Ahí va Villa. A ver qué va a hacer Villa. Invente Villa. Invente Villa. Va a tirar el pase a David. DaBaby. DaBaby que está motivado. DaBaby está motivado, ¿eh? Ahí va DaBaby. Sí. Pasó DaBaby. Le puede pegar Oh, DaBaby. ¡No! A la mano del arquero DaBaby. ¿para qué detrás? Era perra de primero y rago, me parece. Sí, sé que no Perdona, es tan perdona, malo. cita. Tanto por este tipo, boludo. Ya le voy a cerrar el orto. Yo sé que ahora va a meter un gol de David, ¿eh? Acordate lo que te digo. Casi no suena por este tipo. Y ahora mete un gol, boludo. Lo va a callar a todos. Ay, la agarró Polito Solari que va a jugar con Johan. Johan, Johan. Ahí va. Quiere pasar Johan. Se va Johan. Johan quiere hacer un pase. ¡Quiere ahí! ¡Gol! Gol de Ferro de Kenai, una jugada muy rápida. No se la esperó el arquero, no pudo reaccionar a tiempo. Y Linda Ferro jugada de Johan, ¿eh? mete un Igual gol. Cuba ahí se confundió. Le pasó por abajo la pelota. Buena jugada. Bueno, se nota la superioridad técnica que tienen los jugadores de Ferro con respecto a los de Alien Express. Tenía una casona de té, tenía que jugar bien. No puedes no jugar mal. No puedes no jugar bien, digo.
Ahí va, Johan, Johan. Ay, lo va a liquidar Ferro. Uy, lo liquidó Ferro. Gol de Ferro de Johan. Gol de Ferro, el tercer gol de Ferro. Ya casi para liquidar el partido. Metió este gol Ferro para calmar las aguas. 87 personas viendo este partido, boludo. Uy, tanto. Pero ni en los partidos de uno ven la cantidad de personas. Increíble. Bueno, ay, ya está. Ya Ferro se activó. AX, ya está. Ya como este que... jueves podría haber ido a Salorma. Ya fue, mando al chivo. ¿Te imaginas ahora mete dos goles a Baby? Sería el... Ojalá, por favor. Mejor... Es lo único que pido yo en este momento. Creo que no hay tiempo yo físico. Solo pido eso. Ya meter otro, un gol de... Mira, lo vi, dale, lo vi. Hizo. La agarró David. Ah, lo agarró David. Ahí va David. Se la rustigaron. Ahí va. La tiene Jegrex. Jegrex que la va a abrir con Villa. Chalo Villa. Villa va con el centro. Corner para X. Atención. Ojo con Da Baby. Se la va a Da Baby Villa. Estoy casi seguro. Ahí va Villa con el centro. ¡Oh! El cabezazo que no fue nada. Interceptan y va a ser lateral para X. Últimos la tres minutos. Da Baby cacharraba acá, dice. Tiro el pelotazo. ¡Ahí va la baby! ¡Atención! ¡Ahí va la baby! ¡Está con el tiro! ¡Está de uno! Nah, ya está. Lo voy a bañar por su bien, boludo. No, la baby, no. ¿Para qué te traje? ¡Iba al centro de Tadeo! Le queda... Hasta aquí. Los tiene a Kenai solo en la otra. Y el partido me parece que lo va a liquidar Ferro. Me parece que lo va a liquidar Ferro. Si la quiere acabar con este partido. Si la hace, se le queda atrás. Bajale 3 y media, Pichi, a David. No sé cuánto le pusimos, pero bajale 3 puntos. Ahí va Johan. Johan, Johan, Johan. Va Johan. Con él pasa que nadie. Le puede pegar de volea. No. Ahí va que nadie. Quiere pegar al arco. Quedó el rebote a Indio que la va a sacar. Y se va a terminar el partido. Uy. Palo. Oh, y offside. Y el partido se va a terminar. Ferro pasó a las semifinales de la Copa de 3. Bueno, pasó, ¿no? David, puro humo, David. Bueno, David partió ganado a Alien Express. Una partida, ¿para quién? No hay tiempo para una cabina, me parece. Bueno, me voy a bañar al pedo. Voy a ver a David al pedo. Bueno, ya cierro directo que me están cagando a pedo acá. Normal.